El 26 de mayo del 2022. 26th of May of 1922. La División Interamericana cumplirá 100 años de haber sido formada oficialmente. 26th of May of 2022, the Inter-American Division will have 100 years of being officially created. Y como ustedes han escuchado, and as you have listened, el voto de la Junta de la Asociación General se tomó un 26 de mayo de 1922. The vote of the General Conference was taken on 26th of May of 1922. A esta fecha podremos contar con 100 años de bendiciones y de milagros en la construcción del Reino de Dios en el territorio de la División Interamericana. At this date, we will have 100 years of blessings and miracles in the construction of the Kingdom of God in the territory of the Inter-American Division. Los milagros son cada uno de los miembros de Iglesia que a esta fecha suman más de 3,700,000 miembros de Iglesia. And those miracles are the church members of Inter-America that now add up to more than 3.7 million members. El miembro de Iglesia en Inter-América ha puesto la plataforma para el cumplimiento de la misión y para su financiamiento. The church member is the one that has constructed the platform for the fulfilling of the mission and its financing. Ya que establece la dinámica no solo para la reflexión, sino para la construcción del reino de Dios en cuanto a evangelismo y al financiamiento de la misión. Because it has placed the dynamic needed not only for the fulfilling of the mission, but also for financing the mission that is needed. Hace posible que los bautismos ocurran. The church member is the one that allows for the baptisms to occur. Y entrega sus diezmos y sus ofrendas como un acto de adoración al Señor. And brings, returns the tithes and offerings to the church as an act of worship to the Lord. Por lo anterior, el miembro de Iglesia es el que le da significado al cumplimiento de la misión de la Iglesia en cada territorio de Interamérica. Because what we have mentioned, the church member is the one that gives meaning to the fulfilling of the mission in each of the corners of the Inter-American Division territory. Y es en el que converge la razón de ser de toda actividad orientada al conocimiento de la salvación. And the church member is the convergence of all activity that is done in order to bring knowledge of salvation. Para el miembro de Iglesia en Interamérica es una realidad el texto que encontramos en Primera de Corintios 4:20. For the church member, it is a reality, the verse that we have in 1 Corinthians 4:20. Que dice, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Por eso en Interamérica, cada miembro de Iglesia es un escenario de la gloria de Dios. That is why in Inter-America, each member is a stage of the glory of God. Es un agente elegido por Dios para la salvación de sus vecinos y su comunidad. It's an agent selected by God for the salvation of his neighbors and his community. Y en Interamérica, el miembro de Iglesia establece el ritmo de crecimiento de la misión. And in Inter-America, the church member establishes the rhythm of growth of the mission. Ya que su participación en el cumplimiento de la misión lo toma como un acto de adoración para darle honra y gloria al Señor.
because his or her participation in the fulfilling of the mission takes it as a worship act to God for his honor and glory. La sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 49, dice lo siguiente. The servant of the Lord in Testimonies to the Church, volume 3, page 49, tells us the following. Sus corazones serán movidos a hacer lo que puedan por ayudar la obra. Their hearts will be moved to do whatever they can to advance the work. No hay personas en el mundo que estén más dispuestas a sacrificar sus medios para avanzar la causa que los adventistas del séptimo día. There are no persons that are more willing to sacrifice their means to advance the work than that of the Seventh-day Adventists. Y esto se cumple en cada miembro de iglesia en Interamérica. And this is fulfilled in each of the members in Interamerica. Al reflexionar la forma como el miembro de iglesia cumple y financia la misión, cuando calculamos el crecimiento de los diezmos desde el mismo inicio de la formación de esta división y a la fecha, when we reflect on how the church member has helped to fulfill the mission and the financing of the same, we can calculate how the tithe has grown in the last 100 years. Podemos decir que hay un incremento promedio en cada una de las décadas de 141%, y eso nos da una idea clara del comportamiento del ambiente de financiamiento en el territorio de nuestra división. We can see that every 10 years, the average growth rate of tithe has been 141%. And this gives us a very clear idea of the behavior of the financial environment of the Inter-American Division. Yo le he llamado a ese comportamiento ambiente de financiamiento en Interamérica. I have called this behavior the financing environment of Inter-America. Un ambiente de financiamiento fundamentado en un ambiente espiritual de completa entrega a Jesús. It's an environment of spiritual submission to Jesus Christ. No ha habido crisis financiera en estos últimos 100 años que el miembro de iglesia en Interamérica no haya superado por la gracia de Dios. There has not been a financial crisis that the Inter-American Church member has not been able to defeat by the grace of God. Ya que su actitud de generosidad se fundamenta en un espíritu de compromiso con la misión de la iglesia, es un socio con Dios en la terminación de la tarea. Because his attitude of generosity is founded in a spirit of commitment with the mission of the church, because he is a partner with God in fulfilling this mission. El miembro de iglesia en Interamérica ha tomado el sistema de diezmos y ofrendas como el medio preferido y ordenado por Dios, a través de la cual tiene una participación activa en el cumplimiento de la misión. The church member has taken a hold of the tithe and offering method as the method ordered by God as a way to actively participate in the fulfilling of the mission. Y esta es una actividad responsable de los miembros de iglesia. And this is a responsible activity of the church member. Es una actividad sostenible de cada miembro de iglesia. It's a sustainable activity of each member. Pero también el miembro de iglesia espera que sea una actividad de la cual tengamos que rendir cuentas. But also the church member expects for us to be accountable of that activity. Porque los fondos que el miembro de iglesia entrega para el financiamiento de la misión desde el nivel local hasta el nivel global de la iglesia tienen que ser
transparentemente usados. Because the funds that the church member brings back to the church from all levels, from the local church up to the highest levels, the church member expects it to be transparently used. El miembro de iglesia en Interamérica entiende que toda la estructura organizacional, los dirigentes de la iglesia deben rendir cuentas mediante una mayordomía proactiva para que el miembro de iglesia con seguridad financie la misión. The church member understands that there should be a transparent culture, that at all levels of the organization, these funds should be utilized in a transparent manner in order to complete the mission of the church. De esta manera, se establecen momentos de oportunidad dentro de la estructura de la iglesia en Interamérica. By this means, we create moments of opportunity within the Inter-American Church. Generando oportunidades para la creación de ambientes de transparencia y de credibilidad. With these moments, we create moments of opportunity for transparency and credibility. Y el miembro de iglesia en Interamérica espera que esos momentos de oportunidad sean momentos también de glorificación del nombre de Dios. And the members expect that these moments of opportunity are also opportunities for us to glorify the name of God. Lo maravilloso es que el miembro de iglesia en Interamérica entiende que estos procesos como una estrategia espiritual, como una estrategia de glorificación a Dios, porque cuando entrega el diezmo y la ofrenda lo hace como un acto de glorificación a Dios. The church member understands that returning tithe and offering is a way of worship, is a way to glorifying God because they bring back what is his. Decíamos que estos 100 años han sido de milagros. We mentioned these 100 years have been years of miracles. Seguramente que los 36,500 días transcurridos han sido de evidencias en donde casi los 4 millones de miembros de iglesia son actos de gratitud al Señor. We mentioned that these 100 years have been full of miracles because the last 36,500 days have been evidences of the wonderful works of God. Por eso, en este momento, cuando nosotros reconocemos la gracia de Dios hacia Interamérica, podemos decir lo siguiente. That is why when we recognize the grace of God to Inter-America, we can say the following. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Por eso en este momento, estimados hermanos, damos gracias a Dios por la forma tan maravillosa como el Espíritu Santo se ha mostrado en cada miembro de iglesia a través de estos 100 años que hizo posible y lo seguirá haciendo el financiamiento de la misión hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez. That is why we say thanks be to God for this 100 years filled of miracles, and we expect to continue financing the mission, continue the work until he comes for a second time.